El día de ayer, Jeremy Zag reveló unas nuevas imágenes arte de la película. Son las que están viendo justo ahora en pantalla y sí, como no, aquí estamos haciendo un nuevo video y dándole la bienvenida a mayo como se debe, con nuevos spoilers. Ahora bien, estas nuevas imágenes las reveló apenas el día de ayer a través de su cuenta de Instagram. Las reveló, como es de costumbre, durante la noche de prácticamente todos los que estamos acá en Latinoamérica. No sé en qué país viva Jeremy Zag, pero le gusta revelar spoilers por la noche y pues ya estamos acostumbrados a eso. Lo único que yo espero es que dentro de unos días no nos pidan que la borremos o que Jeremy Zag la borre misteriosamente, como la imagen que publicó del manga hace un par de días. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. En este video vamos a explicar todo acerca de estas nuevas imágenes, las diferencias que existen con la serie original, porque hay muchas personas que aún tienen la duda respecto a si esto es del especial, si es de la serie, de la película, y sobre todo mencionan que esto se ve súper diferente, que ya ni parece Miraculous Ladybug. Así que quédate hasta el final de este video para que te enteres de absolutamente todo, ¿vale? Sin más que decir, vamos a comenzar. Vamos a analizar primeramente las imágenes que publicó Jeremy Zag el día de ayer, ¿vale? Lo que puso en su cuenta de Instagram básicamente fue parte del arte de la película. Parece ser que estaba grabándolo desde su computadora con un celular. Obviamente, digámoslo así, son imágenes como las que ya nos habían presentado a inicios del mes pasado cuando revelaron este tráiler de la película. Artes conceptuales que no necesariamente son escenas, ¿vale? Lo que podemos ver primordialmente aquí es que las calles de París se ven súper, pero súper diferentes. Podemos ver que hay una especie de negocio frente a la casa de Marinette, cruzando literalmente la calle, parte de la pastelería que suponemos está abajo. Sin embargo, se nos hace un poco extraño que este negocio esté enfrente y justo enfrente de la pastelería, así que mi hipótesis respecto a esto es que probablemente, quizá como esta película es una reimaginación de todo lo que ya sabemos de la serie, este local o este negocio sea parte de los papás de Marinette y sea una cafetería quizá un poquito más grande, o simplemente quizás sea como la competencia directa de la repostería, mejor dicho, de los papás de Marinette. Podemos ver el balcón, podemos ver el parque allá al lado de la casa de Marinette también, y hay bastantes personas. En la siguiente imagen la cosa entonces ya se pone un poquito más interesante, porque podemos ver que todo esto está sucediendo, parece, en la noche, madrugada. Podemos ver que Marinette está quedándose dormida en su escritorio. Si nosotros hacemos zoom, vemos que está como así, literalmente quedándose dormida, y por lo que podemos apreciar alrededor de ella hay muchos papeles, tanto tirados como en su escritorio, como colgados, como pegados en la pared. Podemos decir que lo que está pegado en su pared no son fotografías de Adrien como en la serie original, hasta el capítulo de Troublemaker donde las quitó, porque si nosotros hacemos zoom y pasamos a la siguiente imagen, parece ser que está trabajando en lo que a Marinette de verdad le gusta, que es hacer ropa, diseñar cosas, cortar tela, todo lo que ya hemos visto que hace a lo largo de la serie. Pues parece ser que aquí va a estar representado de una forma todavía mejor. Y es que si nos fijamos en su escritorio, aparte de que se está quedando dormida, podemos ver papeles, podemos ver tela, podemos ver tijeras, podemos ver hilos. O sea que todo esto que está pegado alrededor de su escritorio y todo lo que está en el suelo probablemente son diseños suyos, bocetos, y está haciendo ropa, como dije, lo que de verdad le gusta. Si nosotros nos fijamos en la parte de atrás de Marinette, podemos ver que hay ciertas imágenes o fotografías pegadas en su pared también, pero no se alcanza a apreciar del todo qué son, porque debido a que es de noche, la luz no refleja bien ahí, entonces solo se ve algo negro. De igual forma, podríamos intuir que son bocetos o son diseños que ella ha estado haciendo. Y lo que se me hace curioso es que el diseño del cuarto parece estar un poquito diferente. Parece que está más bien acoplado a que sea un taller de Marinette y no exactamente su cuarto. Aparte, están como todas estas luces, y si nos fijamos del lado izquierdo parece que hay una máquina para coser. Aquí el detalle está en que por ningún lado hemos visto cosas de Adrien, a diferencia de la serie original, en donde desde que se enamoró de Adrien está súper obsesionada con él y tiene fotografías de él alrededor de todo su cuarto, hasta que la descubrieron en Troublemaker y las quitó. En esta parte de la película no las tiene, sin embargo esta parte de la película puede ser la inicial. Recordemos que esto es una reimaginación de toda la serie, no sigue los hechos de la serie original, no tiene nada que ver con la serie original, es simplemente una reinvención de la historia. Así que probablemente todo esto que estemos viendo sea quizá antes de que se enamore de Adrien, o simplemente
simplemente en esta película Marinette no estará tan obsesionada con Adrien como si lo está en la serie original. Lo cual va a estar súper súper interesante, porque entonces vamos a poder ver un panorama que no es exactamente Marinette estando enamorada de él. De hecho, todo lo contrario, creo que una de las cosas de la serie original y que a mucha gente desespera un poco es su grande obsesión por Adrien, y que ha hecho que cometa muchos errores y que a la vez se vuelva hasta cierto punto quizá un personaje un poco monótono. Pues esta película podría presentarnos una versión totalmente distinta de Marinette, una versión que no hemos visto hasta la fecha y que podría ser muy muy interesante. Estas fueron las imágenes que Jeremy Zag presentó en su Instagram apenas el día de ayer, y lo poco que podemos analizar también de lo poco que se ve. No sabemos si muy pronto van a lanzar un nuevo tráiler, van a lanzar nuevas imágenes, no lo sabemos. Sin embargo, es normal que ya tengan todo este trabajo preparado, porque a pesar de que estamos en cuarentena, los planes de Zag para este año muy probablemente eran revelar cosas de la película en la San Diego Comic Con de julio, que ya fue cancelada. Ladybug ha estado presente en la San Diego Comic Con desde el año 2016, me parece 2017. Sin embargo, a raíz de todo este tema actual, de todo lo que está sucediendo hoy en día, la San Diego Comic Con fue cancelada. Por lo tanto, supongo que van a encontrar la forma de darnos esos spoilers que se tenían preparados para ese evento de una manera distinta. Y es normal que ya tengan cosas planeadas y que ya tengan todas estas imágenes que a lo mejor iban a ser para ese evento. El siguiente punto entonces es la cronología de los sucesos de la película, así que atento, porque esto es todo lo que se sabe de la película desde que se anunció hasta el día de hoy. La película se tiene planeada desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que inició la serie. Jeremy Zag tiene el sueño de concretar la película, e incluso antes se había mencionado que la película iba a ser con actores reales. Sin embargo, fue hasta agosto del 2018 cuando se mencionó y ya finalmente se dejó en claro que la película iba a ser animada. Además de eso, en ese mes en particular de ese año, se nos revelaron también algunas canciones de la película que también nos estaban dando la pista de que sería un musical. Fue hasta diciembre de 2018 que se nos mencionó particularmente ya que la película iba a ser una combinación entre Frozen y Spider-Man, y que iba a ser un musical, cosa que ya sabíamos porque ya nos habían adelantado un par de canciones que Jeremy Zag estaba planeando. Además, en diciembre del año 2018 se nos dijo que la película llegaría al final de la quinta temporada. La quinta temporada vendría a ser la última de la serie, y según todo esto la película se estrenaría en el año 2021. Luego, a lo largo de todo el año 2019, se nos fueron presentando todavía más canciones y se nos mencionó que la película estaría a cargo de Jeremy Zag, que la historia contada en la película iba a ser diferente a la de la serie y que la serie estaba dirigida por Thomas Astruc, mientras que la película estaba dirigida por Jeremy Zag y era una historia escrita por él. Parte de las canciones de esta película que Jeremy Zag dirigió llegaron al show musical que se estrenó a finales del año 2019 en diciembre en Madrid, España. Probablemente la película tome más tiempo para explicarnos todo lo que va a suceder, porque al ser una película va a durar más tiempo, o al menos eso es lo que creemos. Finalmente, en el mes de octubre del año 2019 se nos reveló el primer teaser de la película, la cual presentaba una nueva animación. Una nueva animación que se ve diferente por el diseño de los personajes y por ser también una nueva animación. Se ve quizá un poquito más realista que la serie original, y eso sucede porque le están invirtiendo más dinero a esta película. Por lo tanto, la calidad de la animación, del diseño de los personajes y de todo lo que veremos aquí va a ser superior a la de la serie original, lo cual no es nada malo, pero al contrario, está súper súper bien. O sea, vamos a ver a Cat Noir en Full HD con ese traje de látex, por ejemplo. No creo que nadie se queje de eso, aunque a Cat Noir todavía no lo hemos visto, como si hemos visto a Ladybug en este primer teaser. Luego, en el año 2020, durante los primeros meses antes de que comenzara toda esta cuarentena, se estaba doblando ya la película. Jeremy Zag ya había ido al estudio de doblaje de Estados Unidos para supervisar todo esto, y no sabemos exactamente para qué era, si era para un primer tráiler, si ya era la película, si eran las canciones, no lo sabemos. Lamentablemente, todo esto se vio opacado debido a que en el mes de febrero comenzó la cuarentena y hasta el día de hoy no hemos salido de ella. Finalmente, en el mes pasado se revelaron artes conceptuales de la película que todavía parece ser va a llegar en el año 2021, aunque ya no estamos seguros si va a llegar hasta que termine la quinta temporada, porque con todo este tema probablemente la temporada 4 y la temporada 5 se van a tener que retrasar. Además, sabemos que durante el mes pasado Thomas Astruc y todo su equipo estaban escribiendo algunos capítulos de la quinta temporada y apenas iban por la mitad. Para darles una idea, la cuarta temporada comenzó a escribirse desde el año 2018 y todavía no se ha estrenado. Lo que quiero decir con esto es que desde que se escriben los capítulos hasta que ya los vemos
vemos en pantalla, en televisión, pasa mucho tiempo. Por lo tanto, para que se estrene la quinta temporada, pues yo creo que todavía faltan un par de años, literalmente un par de años. Siendo así entonces que la quinta temporada llegaría quizá hasta el año 2022-2023. Si la película sí se estrena en el año 2021, entonces probablemente llegará entre el hiatus de la cuarta a la quinta temporada, creo yo. Y eso es prácticamente todo lo que se sabe de la película hasta el día de hoy, aparte de las nuevas imágenes que ayer Jeremy Zhang reveló. ¿Qué es lo que opinas acerca de todo esto? ¿Te gustan los nuevos diseños que tienen los personajes? ¿Te está gustando todo lo que se está revelando de la película? ¿Te gustaría ir a verla? ¿O sinceramente te esperabas algo mejor? ¿O ya te esperabas otra cosa? Eso es algo muy debatible. A mí la verdad me está gustando mucho. Yo no tengo quejas. Se ve súper, súper genial. Parece una película de Pixar, de hecho. Entonces, por mí está súper bien. En fin, sin más que decir, acá abajo en los comentarios yo te leo qué opinas acerca de todo esto. Y si tienes alguna teoría diferente acerca de las nuevas imágenes, también puedes compartirla acá abajo, ¿vale? No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos hasta el próximo video, chicos. Comenzamos mayo con todo y bye bye.